クジラですよ。分かった、私マイロンのやつに作ってあげる。いくら丼たん、いい丼ぶり。鉄火丼作っていいですか。ついに強いご飯を作る日が来た。Hola, soy un ecuatoriano en Japón. El día de hoy es 31. Esto 31 de diciembre del 2022. Así que estoy celebrando al 31 de diciembre junto a mis amigos aquí en Japón. Vamos a dar la bienvenida al año nuevo. Para las personas que ven este video, pues seguramente ya será el año 2023. Vamos a ver qué nos depara el próximo año. No sé si pueda seguirles mostrando nada o algo más, así que acompáñenme mientras hacemos la cuenta regresiva para el año nuevo. Ya pensarán en sus deseos para año nuevo. ¡Feliz año nuevo a todos! Creo... ¿Tekkadon? Maburodon. Maburodon to imashite, creo. Esto se llama... ¿Tekkadon? ¿Tekkadon? Maburodon. Significa arroz con pescado, básicamente. Es huevo crudo y pescado. Hay muchísima comida. Hay mucha comida y va a venir más. Al final vamos a comer soba, así que no sé si me dé el estómago. ¿Itadakimasu? Aquí están presentando a una cantante virtual. Entonces proyectan la imagen en tres dimensiones. Y se muestra en la pantalla. Es algo bastante... tecnológico de Japón, bastante característico. Espero que el video no se me tumbe por copyright. Ahora todos están bailando junto con el holograma. ¡Yay! ¡Kiechatta! ¿Desapareció? Miki, Mini y Donald y Pato Donald, ¿no? El año se aproxima a su fin en este reloj. La televisión está dando este programa con la cuenta regresiva, así que les deseo un feliz año desde Japón. Esto fue un ecuatoriano en Japón. Y les deseo lo mejor para el próximo año. ¡Felices fiestas! Gracias por acompañarme por todo este año, por mi travesía aquí en Japón. Gracias a todos. Nos vemos en un par de minutos. 5, 4, 2, 1. ¡Feliz año nuevo! ¡Wow! ¡Ya está! ¡Yay! ¡Feliz año nuevo! ¡Felices fiestas a todos! Hola, buen día. Es el primero de enero del 2023 por acá. Y estoy esperando el nuevo amanecer. Ojalá pueda mostrar algo bonito. Estoy esperando a que se salga el sol. Poco a poco el sol del nuevo amanecer se levanta. 2023, enero primero. Un bonito amanecer. Muchas gracias por acompañarme. Feliz año una vez más. Esto fue en Ecuatoriano en Japón. Desde Japón el 31. Ya el primero de enero. Nos vemos la próxima.